Bienvenidos a un tutorial de Minecraft. Por fin ya regresaron los tutoriales de cómo construir algo. Sí, algo. Y vamos a empezar. Vamos a construir una casa de arenisca. Y mejor me apuro porque con eso de que mi teléfono perdió el número, ya no puedo subir videos más largos de 15 minutos. Así que nos tenemos que apurar. Así que, ay, ¿dónde pongo esta? Ahí se cae. No, aquí tengo que caer. Ah, no, no se cae. Bueno. Empezamos, lo que necesitamos es losa de arenisca, lo primero, losa de arenisca. A ver, vamos a tomar un... ¡Ay! Miren, bien, aquí ya tengo mi lugar para construir. Aquí ponemos 1, 2, 3, atrás de ellos ponemos otros 3, aquí ponemos otra losa volando. Atrás de ellos otros 3, hacia la derecha es 1, 2, 3, 4. 6, 7, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en total tienen que quedar 17. Aquí vamos a poner un bloque, los, y acá un bloque, los, acá igual, un bloque, creo que sí es. Ah, pues sí, está muy bien. Ahora si acá vamos a hacer 8, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de aquí nos damos todo para acá. Hasta cerrar con esta parte. Ahí está. Y esto lo, todo esto lo cerramos. Listo, después de tener esto se guían así y aquí mero. Tienen que poner lo mismo y exacto y no que se tienen que salir. Es lo que tienen. Ay, ese papel puse 3. Ahí está. Y aquí ponemos otros 3. Y este. Voy a decirle. A ver. Luego. Nos vamos para a empezar a trabajar hacia acá. Y ponemos acá 1, 2, 1, 2, 3, 4, para acá 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego acá 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, y ya casi quieren tener estos 5 controles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y aquí esto se cierra. Y ustedes llenan toda esa parte. Bien, aquí ya estoy terminado de poner la capa de arenisca. Luego vamos a agarrar un montón de vidrio aquí al lado de este bloque. Ahí 1, 2, 3. A ver, aquí son 3 y 3 a la izquierda. Ahí está. Ahí ponemos 3 de altura de vidrio y aquí dejamos esto para las puertas. Todo lo ponen acá de vidrio, todo esto, o sea, todo. No lo vamos a, no lo cortamos porque es algo muy rápido, ya que con esto no sé, se va a ir el control que estoy apretando, pero es para que termine más rápido. Ahora le ponen esto, un bloque de más y ponen su techo. Ahí me está miedo terminar de hacer el techo. Esto no lo tienen que poner, o sea, no tienen que romper esa parte. What?
ya que dejen de estar de volar esto. Ahí queda su segunda planta, si podemos decirle. Llevamos un tramo de la casa donde había unas cosas. Bien, ya ya tenemos por acá. Ponemos acá bloque, cerrando la escalera. Y ya acá en el tercer piso, igual ponemos toda la partida, o sea, 1, 2, 3. En todo esto. Y ya puse todo el vidrio. Y también tienen que poner su techo con un bloque de más de arena. Ahorita les muestro donde tienen que abrir el vidrio para que pongan una puerta. Miren, voy a cerrar estas puertas. Y en la puerta izquierda es donde tienen que poner, romper los vidrios. Con unas escaleras. Y con una puerta de escaleras. Ahora vamos a cerrar esto. Sobre el tope. Vamos a agarrar las vallas. Vamos a bardear todo esto. Obviamente las escaleras no se bardean, para pues no podemos pasar. Aquí también bardeamos todo. Muchos dirán, es una casa flotante. No, no es una casa, ahorita vas a ver por qué no. Mira, ahí se ve que es flotante, pero ahorita vamos a ver unos pilares en el tercero. 9, en el noveno. En el 10, en el 16avo, en el 23avo, es donde van los pilares. Tienes que poner con techo. Para que no quede feo eso de la... de lo del pilar que les estoy poniendo ahorita mismo. Y del otro lado es lo mismo, los mismos números de pilar, que es 3, 9, 16, y acá se me... Listo, y el tercer piso también se bardea. Este se bardea completo porque no tiene escaleras. Bueno, ya acabé el tutorial. A ver si en el siguiente hacemos el tutorial de cómo se dice
decoración, que sí se ve muy feita, así vacía. Ok, nos vemos.